Hola a todos, ¿cómo están? Para hacer este caldo de albóndigas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aquí les voy a estar poniendo los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar carne molida de res o de puerco, de la que a ustedes más les guste, papas, calabacitas, elotes, ajos, tomates, cebolla, cilantro, zanahorias. Yo voy a comenzar pelando los elotes. Y ya que los tenemos peladitos, los vamos a partir a la mitad. Y aquí los vamos a poner y los vamos a lavar muy bien para ponerlos en la jarría a hervir. Aquí tengo el agua calentando yo. Yo voy a poner primero los elotes porque son los que tardan más en cocerse. Así que yo voy a comenzar poniendo los elotes. Ahora yo voy a lavar mis tomates para poner a licuar el ajo y la cebolla. Aquí los tengo lavados, picados. Ahora solamente los vamos a licuar. Yo los voy a pasar al vaso de la licuadora. Y le voy a poner un poco de agua. Más o menos como hasta aquí, para licuar los tomates. Y aquí tengo licuados los tomates ya, el ajo y la cebolla. Yo los voy a pasar por un colador. Una vez que ya tengo listo lo que yo mezclé, lo voy a pasar al caldo con los elotes, el tomate, la cebolla y el ajo. Y ahí lo vamos a dejar hervir por unos 15 minutos, pero antes yo le voy a poner 2 cucharadas de caldo de res. Y aquí vamos a dejar a que hierva el caldo. Ahora yo voy a continuar picando las zanahorias, que es lo siguiente que también es más duro. Yo las voy a limpiar y picar. Aquí están listas las zanahorias ya, lavaditas y picaditas. Ahora yo voy a lavar mi carne para empezar a prepararla. Aquí la puse en un traste. Estos son los ingredientes que yo voy a necesitar para las albóndigas: una cucharada de pimienta, una cucharada de sal y 2 huevos. Si quieren, ustedes también le pueden poner cilantro picado y arroz, pero yo no le voy a estar poniendo. El arroz lo voy a poner aparte. Y voy a revolver muy bien con una cuchara. Ahora yo voy a meter mi mano bien limpia. Voy a dar una amasada más o menos a la carne como por 2 minutos para que se puedan hacer las bolitas fácilmente. Y ya que está bien amasadita, yo ya estoy haciendo las bolitas. La masa quedó muy bien, muy fácil de hacer las bolitas, y yo las hago así, de esta manera.
tratando de que queden redonditas, y el tamaño, pues eso depende del gusto de cada quien. Si las quieren más grandes o más chiquitas, eso ya es gusto de cada quien. Y pues así voy a continuar haciendo las albóndigas hasta terminar. Aquí mi caldo ya ha hervido como por 20 minutos. Ahora yo voy a poner las zanahorias y voy a dejar que hierva otros 5 minutos. Y aquí tengo las albóndigas listas ya. Ya está, hice todas las bolitas. Ahora que mi caldo hirvió por 5 minutos, ahora es tiempo de agregar las albóndigas. Y una vez que terminamos de poner las albóndigas, vamos a dejar hervir el caldo como por unos 20 minutos para poner los demás ingredientes. El caldo ya está hirviendo, yo lo voy a probar a ver si está bien de sal. Al caldo le falta sal, yo le voy a poner más sal. Y ahora yo voy a lavar y picar mis calabacitas y mis papas. Pero antes yo lavé un masito de cilantro y se lo voy a poner al caldo. Y ahí voy a dejar yo el cilantro hasta que esté cocinado el caldo para que suelte todo su sabor. Si ustedes quieren al final lo pueden retirar, si no ahí lo dejan. Y yo ya terminé de picar mis calabazas y las papas. Yo solo piqué 2 calabazas porque eran mucho 3 calabazas. Solo hice 2 y dejé 1. Y las papas yo las tengo en agua porque si no las pones en agua se hacen muy feas. Y pues aquí mi caldo ya hirvió por otros 10 minutos. Ahora yo voy a empezar a poner las calabazas. Y ya que terminé de poner todas las calabazas, lo vamos a dejar que hierva por otros 10 minutos para poder poner las papas. El caldo ya hirvió 10 minutos, ahora yo voy a poner las papas. Y aquí lo vamos a dejar que se cocinen todos los ingredientes. El tiempo ya depende de cuando ustedes prueben su caldo, prueben las albóndigas y todo. Si ustedes se dan cuenta que ya están, pues ya es tiempo de apagarla. Y también aquí tengo yo mi arroz. Con este voy a acompañar las albóndigas. Y pues mi caldo. Pasaron 30 minutos más y yo apagué ya mi caldo. Mi caldo ya está listo. Y pues aquí está servido el caldo. Ya listo. Así es como se ve. Así es como quedó ya el caldo listo. Ahora solamente yo le voy a poner un poco de arroz. Lo pueden acompañar con arroz, si no quieren no le pueden poner arroz, eso ya depende también del gusto de cada quien. Y pues así es como se ve el caldo ya terminado con arroz, y también si quieren le pueden poner un poquito de limón para que dé más sabor. Yo sí le voy a poner un poco de limón. Y pues así es como queda este caldo de albóndigas. Queda muy rico. Espero y lo hagan. Y bueno, pues esto es todo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, hasta luego.